Lluviosas noches, eh, amigos, fanes de la pizarra morada. Vamos a arrancar en breve con la vigésima edición ya de, de vuestro programa favorito de los lunes, que hoy lo estamos haciendo en domingo, pero bueno, eh, así somos. Eh, eh, lo estamos haciendo en domingo, pues bueno, han pasado, eh, hemos llegado justos, pero bueno, era, era el día que queríamos hacerlo por... Ya que mañana será el día de lo, del desfile de peñas, pues bueno, pues algunos imagino que querrán salir de fiesta, así que bueno, pues lo hacemos hoy. Eh, hemos llegado un poco justos de, del, del barrio del Pilar, algunos nos hemos desviado por el camino, así que vamos directamente eh, con nuestros pizarristas. Algunos los he localizado, hay alguno que aún lo tengo perdido, así que vamos a ver. Eh, subo al canal. Eh, Vamos a ver. La cámara. Como siempre se me sale en verde, ahí está. Eh, bueno, pues buenas noches, chicos. Eh, buenas noches, Bene. Buenas noches, Manolo. ¿Cómo estás? Eh, Manolo no ha visto el partido, pero Bene ha estado conmigo y con muchos deportivistas. Eh, no sé el número, pero no había tantos como, como la temporada pasada, pero había bastante, bastante gente. Me ha dado. Yo me he quedo, me quedado sorprendido, vamos, de, de la cantidad de gente que había. Eh, lo primero, ¿cómo estáis? Eh, ¿Habéis llegado bien a casa del barrio de Pilar? ¿Tú, Bene? mareado, tío. De Ma eh... la solana, de... No, qué calor, macho. Madre mía, yo, yo el día que me he pegado en Madrid, de verdad, yo... Y, y menos mal que, que, no, que no estéis saliendo estos días, porque si no, eh, yo, yo a mí me da un parraque y esto no lo podemos hacer. Pues yo que también salí ayer, que lo metí en la es que Madre mía. <laughs> eh, de hecho, bueno, eh, el, eh, le echaréis de menos, el Grut no, todavía no ha llegado, <laughs> todavía sigue por ahí perdido. En algún momento llegará, confiemos. Así que, <laughs> así que nada. Manolo, ¿cómo estás? Eh, habrás. Eh, Manolo no ha podido ver el partido entero, pero has visto el resumen. Eh, <laughs> dos a dos, primeras impresiones, así para empezar, luego entraremos en detalle. Lo que ha comentado todo el mundo, primera parte muy mala del deporte y segunda, vamos, primero 15 minutos malos, y luego parece que mejor la primera parte y bastante bien la segunda. Eh, se te ha quedado la cámara eh, congelada. Eh, pero no sé por qué, en el móvil sí, se, sí me muevo y, y en la. Sí, pues. No sé. Imagino que en algún momento a lo mejor yo eh, tengo también tengo tengo miedo ¿eh? porque está cayendo ahora está cayendo fuerte y la última sí. pizarra se me fue la luz <laughs> espero que no espero que no vuelva a pasar um, vamos sí, a hablar rápido sí 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 tal cual eh, bueno disculpad ya bueno la un poco las prisas la verdad bueno es que mira está puesta un de por Sanse aplazado eh, es que eh, no se puede llegar a, he llegado hace media hora a casa así que bueno voy voy cambiando <laughs> Eh, esto, mientras tanto, eh... madre mía, que desastre. Yo, aunque no me mueva, pero estoy vivo. ¿eh? Está, está, está bien, ¿no, Malolo? Que te has quedado, te has quedado un poco un poco <laughs> Eres de tío. Hablas y moverte. <laughs> eh, Por pues el Panza acaba de caer la mundial. O sea, el, y el Javi, Javi, tú has estado en Madrid, en Orche, y ahora estás en el Panza. O sea, yo estoy, estoy sorprendido de, 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 de los movimientos de, de Javi, macho. Increíble. Pisa, biencito, métete a la pizarra. <laughs> Efectivamente, eh, porque mira, me he escrito los brutos ahora a ver qué dice. Vamos, sí, sí, vamos, pues venga ya, venga ya, vamos que empezamos. Eh, <laughs> bueno, pues sí podemos, podemos empezar, vamos a comentar un poco eh, el partido. Empezamos eh, temiéndonos lo peor y no se acabó mal para lo que pudo haber sido. Eh, primero os quiero preguntar por primeras impresiones más o menos generales del partido, que os ha parecido? Eh, eh, ¿Creéis que, o imagino que nos habrá gustado la primera parte, mejor la segunda? Pues eso, un poco un poco tema conversación para que para ir empezando. ¿Cómo lo has visto tú, Bene? Pues como todos, eh, el primer partido ha sido un poquito lamentable. Emparamiento general, la defensa, cada vez que un balón largo pues eso, pasaba toda la línea defensiva y a peligro. Y no todos lo pasado el medio campo. Y luego, pues, en la segunda parte ahí me ha encantado. Así que no sé con qué quedarme, si con lo bueno o con lo malo. Yo, yo creo que hay que tener un poquito de esperanza en la segunda parte. Sí, yo me, me reservo. Hombre, esperemos que, que la versión del equipo habitual sea la de la segunda parte. Porque si es la de la primera, vamos a sufrir, pero de lo linda además. Claro, eh, a balón parado nos rematan todo. Y eso hay que cambiarlo, porque en esta división, o sea, sí, vamos a sufrir muchísimo. Lo, los diez primeros minutos de verdad han sido eh, lamentables. En mi, en mi opinión, han salido despistados, no, no, no ganaban ni un, ni un duelo, ganaban todas por arriba, se iban en velocidad y lo que hice es el, el balón parado. Es que ya antes del, del, de su gol, del segundo gol a balón parado, eh, saca una mano herrero de, un, de una pelota que iba, vamos, se va para adentro, hace un paradón y salva el... el, el el, el 2-0 a 0, que luego se convertiría eh, luego lo realizarían al siguiente córner eh, bastante frágil el equipo en, en defensa eh, el, sobre todo los primeros 15 minutos luego y, y también te digo en general, eh, en defensa creo que no hemos estado nada bien en este, en este partido porque luego también han tenido bastantes claras los, eh, los de la Darbe para meter el tercero, igual que nosotros Manolo, eh, tú solo has podido ver el resumen eh, y por lo que he visto, y, y, y te has quedado tieso, así que cu cuéntanos. Pues sí, la verdad que, pues eso, cuando me he enterado del 2-0 a los 15 minutos, pues la verdad que me he quedado alucinado, pero hombre, la alineación me parecía un tanto extraña que no estuviera blanque, por ejemplo. Pero bueno, pues serán probaturas que se hacen durante la semana y, y parece que van bien y luego. Pero nos ha pasado igual que el año pasado en Corea, que, que perdimos 2-0 y ahí sí que no pudimos ni, ni remontar ni nada. Sí. Ni empatar. Ni nada. Con eso luego, luego en el bus pensándolo, pues sí, mira, el, el guión es prácticamente idéntico al del, al del año pasado. Joder, me están petando cosas, sí. lo voy a silenciar esto. Eh, eh, sí, en el, el Corea si no me equivoco, si no a los 10 minutos, a, lo, a los 15-20 minutos, también íbamos perdiendo 2-0. Y bueno, ese partido no lo, creo que no lo pudimos ver, si mal no recuerdo, no, no lo retransmitían. Eh, pero bueno, el caso es que en esta, en esta temporada, por lo menos el equipo, sobre todo desde, desde el comienzo de la, de la segunda mitad, eh, salió como tenía que haber salido en la primera, salió muy bien, salió mordiendo, que es como, es como uno espera que. uno espera ver al Deport. Eh, sorprende también podemos hablar de lo que ha dicho también Manolo de la, de la alineación. Yo para mí ha habido es bastante sorprendente la suplencia de, Aba, de, de Ablanque, que normalmente la temporada pasada, si salía del banquillo, vamos, no recuerdo, algún partido habrá salido del banquillo, pero yo no lo recuerdo, sinceramente. No, no eh, y sí, hemos salido con Alex Herrero en portería, Darío por lateral derecho, que realmente ha jugado bueno todo el partido de centrocampista con Cruz y Chequi. Eh, Defensas Dani Gallardo y Gerard, eh, lateral izquierdo Sergi, como digo, Cheki y Cruz y Darío como, como mediocentros y arriba Morcillo Santano e Iván Moreno. Eh, de medio campo para arriba normal, en defensa un poco de probatura y, y, y. creéis que realmente la suplencia de Blanque ha sido el facto diferencial? o...? O, era, ¿O veis más bien una falta del equipo en intensidad de intensidad en general? Sobre todo los los, los cuatro de defensa. Veneo Manolo? Yo creo que sí, poquito de todo. Eh, ha sido todo. El primer cuarto era falta de intensidad en todos los jugadores. También es verdad que los goles han venido por el mismo lado. Entonces yo creo que ahí podía haber jugado a Blanque. De central. Eh, no sé decirte. Si hubiera estado, bien, si hubiera sido igual. Yo, yo creo sí, que sí, un poquito general. Te, tenemos que comentar lo, los dos goles encajados, pero es que. Yo tampoco sé si hacer mucha leña del árbol caído, si... Bueno, te digo que a lo mejor yo creo que es algo general, tampoco hay que... Claro, hay que yo, yo no le... Sí, yo es que para mí, ya, ya os digo, además ya no solo en los 10-15 primeros minutos, ha sido durante toda la primera parte, mmm, yo no he visto un depor mmm, al, que, que me, al que me acostumbré la temporada pasada, ¿no? Que podemos jugar mejor o peor, pero iban intensos, iban iban con fuerza a los duelos o, o ganándolos, ganándolos o perdiéndolos pero al menos con fuerza mm, esa imagen no la he visto en la primera parte y me quedo más tranquilo de que al menos en la segunda eh, a mí me huela que Onega ha tenido que pegar un rapapolvo en el descanso de los de, los de AUPA como el, de, como el del día aquel de, del Miguel Turreño porque si queréis bueno ya pasamos a la, a la segunda parte eh, si no me equivoco salió en Anclares por Santano y, y bueno el cambio ayudó, pero aparte del cambio, yo creo que todo el equipo se mentalizó de que había que salir con otra cara en la, en la segunda parte. Eh, y así fue, vimos a un deporte más reconocible en, en los segundos 45 minutos. No sé si coincides, Bene. Sí, totalmente. No sé si se ha influido mucho, pero vamos, él ha salido sí. como una moto. Estaban sí, todos ha salido. Peleando, sí. Pero yo creo que lo demás, no sé si ha sido charla de Onega o que se han contagiado de él, pero vamos. Sí. Ha sido fundamental. Hablan que ha sido, perdón, en Anclares ha sido de, lo, de los mejores para mí del partido porque coincide con, con, eh, con el cambio de, de, de intensidad del equipo y, y él ha estado muy, muy acertado en, en esa banda, banda izquierda, ha salido supliendo a Santano, ha ocupado esta vez la banda izquierda. Así que bueno, tenemos un jugador ahí eh, como Anclares que puede jugar pues, en todas las posiciones de ataque, bastante versátil y que hoy pues, ha, tenido, ha tenido su impacto positivo en, en el equipo. Iba a preguntaros pues sí. por los cambios, pero antes, bueno, si quieres, Manolo, si quieres ir diciendo algo, porque la verdad es que no me he enterado de qué cambios ha habido, aparte del de Anclares, así que voy a verlo. Y luego ha sido del Olmo, Olmo no sé qué. Por... Y, y ya está. Sí, ¿Del Olmo? Eso. Y ya está. Hostias. Sí, sí, había hecho dos cambios. Sí. Lo único que yo le puedo echar en cara a Onega, ya sabes que yo soy muy Onegaista, pero vamos, mm. dos cambios le parecían poquísimos con el calor que hacía y tal y como estaban los jugadores al final. Veamos sí. que hay los cambios. Yo, más que por los jugadores, yo la, la verdad es que les vi, vi, vi al equipo acabar bien, no, no les vi demasiado demasiado cansados. Pero sí que a lo mejor eché en falta, pues si teníamos que. Eh, luego metimos el gol en el 86, es cierto, pero yo habría metido un poco antes a lo mejor a un jugador como. Como Juan Barragán, que te puede dar Bien. ese plus en ataque que en ese momento nos hacía falta. Eh, bueno, al final han sido dos cambios. Ya sabemos que, que Onega y su, y su cuerpo técnico a, a veces eh, nos sorprenden con estas cosas de, de, no, de no hacer todos los cambios. El, el Adarve, si no me equivoco, ha hecho todos. Eh, sí, ha hecho los cinco. Y, y bueno, tú, Manolo, ¿cómo lo ves? Eh, eh, no puedo si la entrada de Nanclares ha sido bastante revulsivo pues bien porque pues bueno pues si Santano no estaba muy acertado o no o no estaba jugando ahí bien pues buen cambio entiendo sí. la verdad lo que decimos no de haber hecho alguno más antes yo creo que Barragán lo va a tener difícil con Iván Moreno como está no que ojalá le respeten las lesiones y, y siga marcando goles y, y por lo demás, pues... Llegó. <laughs> Demos la bienvenida al gran Groot Morado, por favor. <laughs> Qué grande. Buenas noches. Eh, a ver si... Se ha complicado el domingo. Sí. <laughs> ha, habido... ha habido problemas este domingo. No sé si te puedes acercar un poco más el micro, porque se oye un poco bajo. Hola. Sí, ahora, ahora creo que mejor. Ahora creo que mejor. Eh... La verdad es que sí, estamos un poco aquí de, a, la, a la improvisación, ¿no? Un día típico como domingo, lo sabemos hacer los lunes el programa. Eh, pizarristas llegando un poco tarde, yo llegando eh, a la hora, no me ha dado tiempo a preparar nada. No ha habido ni carrusel de, de resultados ni nada, luego lo comentaremos así sin, sin florituras. Y, y nada, les estaba preguntando a los chicos, Grut, por, por el partido. Estamos comentando un poco la primera parte y ahora estamos con la segunda. Así que te pregunta a ti, otro de los presentes en el barrio del Pilar, ¿cómo has visto el partido en general, la primera y la segunda parte? Eh, nos hemos encontrado con una primera parte en la que hemos, eh, teníamos a un deporte desaparecido. Eh, la Darbe en 10 minutos ha hecho dos goles porque sabía lo que jugaba. Eh, eran balones en largo, lo bajaba su delantero y los extremos nos hacían mucho daño, pero el, el, el planteamiento en la segunda parte ha cambiado totalmente y yo creo que la entrada en Anclares ha cambiado un poco el partido y, mm. y en cuanto hemos hecho el primer gol yo ya sabía que puntuar puntuábamos, pero nos hemos encontrado con un Depor de menos a más. Sí, mira, por ejemplo, estamos ahora con, lo, con los cambios que nos ha sorprendido... Eh, que Onegas solo ha hecho dos cambios y mira si yo, yo coincido con lo de con, de, con, con Monje yo eh, a lo mejor habría metido a alguien antes de haber metido nosotros el gol el segundo gol y que oye, a lo mejor habríamos cambiado yo habría metido a Barragán ante, antes de ese gol y a lo mejor pues oye no habríamos metido no habríamos metido el, el gol del empate y sí que te, yo creo que tiene razón aquí Monje que dice no estaba el partido para hacer cambios porque han acabado ellos sufriendo y yo creo que tiene toda la razón. La verdad, la, sí que han tenido antes del gol el, el disparo al palo, pero yo les he visto embotellados y las últimas ocasiones del partido las ha tenido el Deport. No sé cómo lo veis sí, eh, tú, pidiendo, Bene y, y Grut. Pidiéndola ahora, jugando ese juego que a veces se le pida al Deport, pero que también plantea el Deport ir a, siempre a por, el, a por la victoria, por más goles. Pero sí... Y... Ellos han planteado ya en la segunda parte, estaban temblando porque el Depor, salvo ese larguero que hemos recibido en contra, ha dominado y ha creado unas ocasiones espectaculares y ha faltado muy poquito, muy poquito mm. para haber conseguido los tres puntos. Pero bueno, de pasar de del 2-0 al 2-2, dentro de lo malo, punto positivo. Subidón. Y, y además, y lo que has dicho tú también, Cruz, eh, tal como será el equipo en la segunda parte Y metiendo ese gol en el minuto 60 Más o menos creo que ha sido eh, Meter el 2-1 de Iván Moreno El equipo, vamos, es lo que hablamos La segunda parte yo sí he visto el Deport El, depor, el depor reconocible Que vimos en fases en la temporada pasada Con, con Mordiente ganando duelos Apretando al rival con la presión eh, Jugando sobre todo Más vertical Y Eso menos es. horizontal Depor que toca pero Sabiendo lo que hace no Así que es. a veces le entran las dudas el pase, el pase, el pase atrás, sí. no, un deport con verticalidad, mm. haciendo pases con profundidad, eh, Iván Moreno en la, la segunda parte ha sido descomunal, que en mm -hmm. la primera parte no se podía ir y, sí. y es que ha faltado muy poquito. Sí. Sí. Han salido desde luego con otra marcha en la segunda parte y, y vamos, y, y ahí está, el, el resultado habla. Eh, 2 a 0 en la, prim en la primera parte y 0-2 en la segunda eh, No es menos cierto Y vamos a comentarlo también Que yo, la verdad, en el, en el partido Ni lo había visto Pero el penalti que le hacen, podemos comentarlo A Morcillo en la primera En la primera mitad No sé si lo habéis visto, chicos, pero es Descomunal O sea, a ver si lo. Puedo... En directo no me parecía mucho, pero viendo la repetición es increíble, tío. Sí, yo, yo la, es, así es, yo en directo me quedé, vamos, sí, pues una caída en el área. En un vamos. en directo, o sea, en la repetición lo ves y vamos, sí. le carga por detrás y por delante. A ver si lo puedo. Yo he visto un no, tweet no. que ha puesto, me cago en 10 y Ese, creo que así se ve. Es, así perfecto. es, mira, lo voy a poner. Uh... Aquí, ya deberíais de estar viéndolo. La verdad, no, no me acuerdo ni el minuto de que ha sido esto, la verdad. Porque ha sido un balón, como veis, el, el, el impacto eh, con el codo, además, eh, de, estos, son de estos. Son de estos codazos que yo en primera división he visto rojas por esto, eh. O sea que, sí. que esto también podría haber cambiado el, el devenir del partido. más que va por él, tío. Si no, no, no venía sí. el valor. No, a ver, obviamente no, no le ve el defensor del la alarbre. Entiendo que no le ve, pero lo que es un hecho es que le mete el codo, el codo en. vamos, en toda la barbilla. Eh, mientras tanto, antes, bueno, me acabo de dar cuenta. <laughs> yo sé cuándo has entrado. <laughs> eh, buenas noches Bu Buenas noches, Ultra Ultra mm -hmm. del depo, joder, ni me había dado cuenta, ocho. Eh, mm -hmm. Estamos comentando aquí el el, penel, el no penalti del, del adarve de sobre, sobre Morcillo. Um, y también comentaban falta Gallardo en el primer gol yo no he visto falta a Gallardo en el primer gol la verdad sinceramente me parece poco para pitar lo falta. ha puesto un en un tweet no sé sí no la, sé lo, lo ha puesto Guille Pastor lo yo que sí era... no lo veo lo que sí que era muy fácil pitar faltas a favor del, de la Darby y luego mm. al Depor le costaba que pitara una falta y sacar amarilla macho así la es tela. El arbitraje ha sido muy, muy casero y bastante malo en, en general. Y aún así, eso no quita que para mí el, no hay... A ver, la puede pitar, pero a mí me, pare, me parece poco, ¿sabes? Para, para pitar falta, sinceramente. Eh, obviamente nos ha, nos, ha ido, nos ha jugado una mala pasada. Y, Estoy de acuerdo con... Y, y, y nada. Amador de la morada. Primera intervención. Creo que debería haber sido roja. Para mí es roja, claramente. O sea, y yo, yo os digo, en segunda red, yo no sé si es que no lo ven o tienen miedo de sacar roja directa, pero esto en primera Mira. división y, y más con el bar, yo veo rojas como esta todas las jornadas prácticamente. Jornadas sí, vale jornadas, ¿no? Rojas. También. Yo estoy de acuerdo con lo que dice David Monge, que lo que ha faltado ha sido una grave acta de contundencia y de saber entrar al partido. Eso sí. es lo que ha faltado. Y, Yo, y, y un cúmulo. Cumbro... En los 10 minutos 15 primeros ¿Eh? hemos sido unas hermanitas de calidad. Y nos han de hecho 2-0, como si nos podían haber hecho 3 o, o, o incluso 4-0. O sea. Tamisare porque... se ha apuntado a la pizarra, muchas gracias. Eh, no sé. Nos, está, nos han pillado. Nos han pillado mexicanos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué hola desde Polonia? Que si somos mexicanos. Sí, hombre. Oh, -hermanos. Somos chivarmanos. Somos chivarmanos. Eh, Pendies <laughs> chivarmano <laughs> <laughs> oh, Madre mía. Lo que me faltaba ya. ya esto esto ya, esto ya lo que me faltaba. A ver en inglés. Mira. ¿Hablas inglés? No, yo no. Yo no sé inglés, tío. Oh. Eh, ¿Qué estamos hablando, chicos? La, la falta de contundencia. La, la falta de contundencia, ¿no? Sí, que hemos sido una hermanita de la caridad y es que han sido dos, pero han podido ser tres o cuatro, porque ha habido varias ocasiones ahí que ha salvado una, creo, Alex Herrero y otra muy cerquita, pero. Por cierto, para la gente eh, que obviamente está la parte mala, ¿no? De, 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 de claro, ir pidiendo 2-0, porque ya estaba todo el mundo en Twitter. Falta un delantero, falta un portero, falta falta agua en, el, en, en, en los vestuarios, falta no sé qué. Digo, eh, yo creo que siendo la primera jornada, oye, y que si hubiésemos perdido 2-0 y con la imagen que damos en la primera parte era para, para cabrearse. Pero yo creo que con la imagen que se ha dado en el segundo tiempo, creo que hay que mantener un poco la calma en Autea. estas primeras jornadas. Y no sea... año pasado nada, nos pasó lo mismo. Sí, 2-0 1-0, pero fue igual. sí La, la diferencia es que este, este este año han marcado un gol más. O sea, no, no hay más diferencia. Sí, 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 sí. Ya la es que es que, Lo que hemos hablado sí. en la comida, Álvaro, que si se piensan Numancia, Badajoz, Talavera no en su caso, pero Sanse que iban a encontrarse con una alfombra roja, no, de eso nada. Esto es la segunda red y ni el nombre ni el escudo gana partidos. Entonces, vamos a mantener cautela, vamos a dejarnos de que si el portero que si falta un delantero es lo que hay hasta, hasta el mercado de invierno es lo que hay luego se podrá mover ficha o no pero lo que tenemos que hacer es remar todos a una y si el Depor juega como en la segunda parte y sale bien plantado en la primera vamos a tener muchas alegrías pero con calma, con calma y con cautela que esto no ha hecho nada más que empezar pero si fue el partido joder yo yo estoy de acuerdo contigo adri lo que le pido al Depor es que, salga, que no se haga empanado, como ha salido hoy contra Darby, porque nos dejamos puntos a los, con, con, perdón, a los gilipollas. Sí, sí. Pues dos goles regalados y podrían haber sido, como habéis dicho, cuatro o tres. Podría haber pa pasado en este partido de todo, porque luego es verdad que en la segunda parte, el meneo ha sido al revés, ha sido del Depor, ha sido un muy buen juego del Depor. Que en cuanto entran a Clares, se ha anotado. Hemos arreglado a Manolo, de locos. Sí, sí. Ya, ya te vemos, Manolo. Ya te veo. Sí, sí. <laughs> Sensacional. Eh... No, yo lo que no creo es que sea culpa de Alex Herrero, ninguno de los dos goles. Que ponían a Parir en el tuit y tal. Y no creo que ninguno sea fallo de él. No, de hecho, para hoy eso hoy hoy va bastante. Para mí, los goles son falta de contundencia defensiva. Para mí. Sí. Yo lo que he visto. Sí. Es que a nada de que hubiéramos salido un poco centrados. En el partido, a nada, a nada, eh, no hubiéramos sumado los tres puntos. Pero bueno, hay que aprender de los errores. Mejor hacer estos errores eh, ahora que a final de temporada. Y otra cosa que os he comentado, alguno, me quedo con una cosa positiva y es que este equipo, al igual que el año pasado, no pierde la cara a los partidos y sabe, eh, sabe frente a la adversidad. Eh, ¿Sabes lo, lo que os quiero decir? Sí, 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 sabe, sí. sabe crecerse, sabe salir del, del mal. Amadora de la morada. Te quiero, Alena. Gracias por seguirnos. Aplauso. Eh, sí, sí. El... Yo no, no sé si recordáis con Onega ningún partido al que se le haya perdido la cara o dejarse ir. Porque era muy fácil, sinceramente. Tal como se estaba poniendo la primera parte. Eh, con el equipo así jugando tan, con tan poca intensidad, con el árbitro barriendo para casa, con el con el error de, de arbitral también del, del penalti no señalado, eh, era muy fácil, ¿no? Que irse, irse, haber sido del partido, pero al final todo lo contrario. Solo ha hecho falta el descanso y los jugadores han salido como motor. Yo estoy, yo, o sea, me queda muy contento con la segunda parte, sinceramente, aunque. El partido ha sido empate y si te acuerdas, Grud que te he dicho el descanso yendo a por una birra al chino, yo me daba con un canto de los dientes y si conseguíamos un empate y así ha sido. Sí, sí. Era así. Yo salido contento porque como se ha puesto el partido como decís, como hemos hablado, pero era el sabor de boca de si hubiéramos hecho un pelín más de los tres puntos que eran seguras porque vamos que no ha hecho el Adarve ha hecho las tres jugadas cuatro o cinco que ha hecho y ha marcado y todas, porque no... que no ha hecho más, que no ha hecho. Eran balones a creo a Felarta, el delantero. Balones a, para arriba y si tenían una, pues meterla. creo que han hecho. Yo eh... creo que es una partida difícil, eh. Tal como se ha puesto hoy el equipo contrario que tiene un juego mi punto de vista lamentable. Más te en el suelo que de pie y quejándose y codazos y no sé qué. Y el hábito encima sido la corriente. Es complicado eh, remontar esto. Yo no sé cuántos van a ganar allí, pero vamos, es complicado. ¿Cómo se llamaba nuestro amigo, Grut? ¿Qué amigo? Nuestro el amigo. El... el Capi. Hostia, oh, mi hambre, yo... mi hambre. yo he visto... A ver, a ver si lo encuentro. Yo he mi visto... Hambre. No sé si lo habéis visto vosotros, chicos. Una imagen... Eh, una imagen es, espeluznante del, del partido de hoy. No sé si la ha visto, la has subido, no sé si la ha subido el club a las redes. Pero yo he visto a este jugador pasarlo muy mal eh, hoy en el, en el césped. No, no, no sé si lo estáis viendo en stream. Ahí sigue, sigue tumbado, ¿no? Sí, Son las sí. diez y media y miñambre siguen yo, yo le quiero dar un, un, un abrazo a este jugador que hoy ha pasado un mal rato, la verdad. O sea, estaba el hombre que, que no levantaba cabeza. Grande, Luzmi. Y como nos decía, Joder, qué, qué risa de verdad. Eh, un, sal, un saludo a Miñambre si os está viendo. Si quieres puedes sentar con nosotros, somos tíos de puta madre. Ay. Madre mía. Nah, pero bien. Eh... Nos quedamos, yo creo que con eso, con la respuesta del equipo. Y joder, que vamos a dejarnos de debates. Que sí. esto ha empezado y hay que dejar un margen. Grande Luis, mi tío, sí señor. Grande Luis, mi. Coño, que es el primer partido y, y hay que dar tiempo. O sea, y sí, esto... yo, yo soy el que me he cabreado en el descanso. Me he cabreado un montón porque no me he visto el equipo. Pero luego cuando he visto la razones digo, chapo, es que es esto. Es, es esto, o sea, saber levantarse cuando te caes, esto es lo que quiero que se dejen los huevos, que se dejen todo el alma así es, es lo único, lo único que, me, que, que demandamos y oye lo he dicho un, un partido que pintaba negro y que al final pues nos hemos ido yo creo que la mayoría contentos, no sé si se me queda algo por en el tintero de, de que podamos comentar del partido, bueno podemos comentar eh, que una vez más el Deportivo Guadalajara ha jugado como local eh, en el barrio del Pilar. A pesar de ser eh, preferias, ferias ya, a pesar de, del horario domingo a las 12, que a lo mejor a alguna gente tampoco le viene bien. Eh, sobre todo a los que llegaron ayer a las 6 de la mañana de fiesta. A pesar de todo, pues mira, pues yo mmm, habría cerca de 100, ¿no? Cerca de 100. Eh, aficionados del deporte ¿Nos ha seguido alguien más? He leído un tuit que ponía 200 que casi Casi 200, bien, sí. pues flipas Jimmy <laughs> de Greek, sí señor eh, El gran James Gemelas me está, me está siguiendo toda la familia de Elena Qué maravilla sí, el, el pobre hombre no, se está, no creo que se esté Enterando de nada, no sé que se lo traduzca a Elena Porque no sabe español Pero un saludo Alvarejo, uh -huh. dime ¿Habéis contado la anécdota que ha pasado hoy? ¿Cuál anécdota? En la valla. En la valla. La ¿Qué anécdota? De... Ah, bueno, yo, también. Yo tengo eh, de eso, ¿eh? También... Sí, se nos ha caído un mito. Sí. Eh, el año pasado eh, creamos un, un meme legendario con, con el segurata de, del barrio del Pilar, eh, el legionario de Sierra Leona, que se portó. que se portó muy bien con nosotros, pero. Este partido, no sé, no sé, ¿habrá, habrá tenido mala noche el muchacho o no sé? Hoy venía sin boina encima, yo no sé si se la habrá olvidado o qué, pero no era el mismo. O sea, no. Yo, yo me he llevado tremenda decepción, la verdad, se me ha caído un mito, sinceramente. Eh, Bene, decías que tenías novedades que, que no sabemos. Porque estaba aparcado al lado de mi coche, ¿sabes quién estaba aparcada? A ver. La madurita del padre. Hostia. Pero al lado, al lado. Y Me dice, pero al final que habéis quedado, no sé qué, con el bombo y tal, que habéis quedado. Ah. <laughs> Empatador. Ya está. Me alegro. <laughs> de de también. Empatador, petarda. Pero aprende y aprende a jugar. Y aprende a jugar al paddle. <ríe> 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 es decir. Estuvimos rifirrafe. Eh, para quien no lo sepa, eh, mediada, bueno, no, directamente de la segunda parte, ¿La segunda parte? Nos, nos decidimos poner eh, detrás de la portería. Pero se ve que, como somos unos radicales que vamos con megáfono y bombo, pues no podemos estar ahí. O sea, solo nosotros, ¿sabes? Porque nos hemos ido nosotros y ya el resto de la gente se ha podido quedar ahí sin problema. Tanto del deporte, que me parece, o sea, vamos, que me parece bien que la gente puede estar alrededor. Pero el ayuntamiento de, de Madrid eh, se ve que, que no quiere la furia morada detrás de las porterías. Así que un saludo eh, a, a Almeida. Eh, muchas gracias. Nos tienen miedo. Nos tienen miedo, así es. Así que, así que nada, eh, partido partido peculiar, macho. Yo es que estoy, no sé, no no, no estoy lúcido hoy. Yo estoy que no tengo mucha, muchos estímulos al, alrededor, mucho mucho caos, mucho caos. Pero bueno, es, ha sido. Raro, es que ha sido todo sombras luces y no. Por ah, ejemplo, sí. a los niños no les han cobrado, tío, que ponían que cinco pavos y tampoco. Y, te, y no les han cobrado. Es que... no les han cobrado nada. Entonces te decís, bien, luego el otro mal, pues eso ha sido un poco raro todo. Es que es que de eso podemos hablar, porque es que. Eh, que, se, que tengamos que jugar que vale que segunda ref y hay equipos que pues que bueno pues que es lo que tienen pero eh, tener que, que jugar en un polideportivo y no va a ser el único tener que jugar en un polideportivo que esté más o menos decente pero no sé es que no no sé es, es una cosa es como si como como si, como si el Dinamo asciende y, y sigue jugando el Gerónimo de la Morena en segunda ref o sea es que son cosas que no que no sé, no, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Si estás en segunda ref y siendo un equipo como, como el Adarve, no sé no sé cómo se permite, o, ma, o más bien, eh, cómo co, la federación permite que se juegue en este tipo de campos, ¿no? Que la seguridad, bueno, esa hay seguridad, los accesos son los que nos son. Nos hemos perdido para salir en el descanso. Nos hemos o sea, pensamos que podíamos acortar por el, de por el polideportivo y, y nada, o sea, vamos, nos hemos quedado con cara de tontos. Eh... Os, pasa, os pasa por no salirme, ¿eh? Por el otro lado. Ya, o sea, quisimos ir de listillos y, y, y hemos acabado con la cara pintada, la verdad. Pero bueno, y. El ha sido lo mejor. Además, que os han regalado cosas personales y nos han dado la vida. Ya, macho. O sea, encima nos perdemos lo mejor. Ha sido lo mejor. A eso no Así es. Y, y bueno, y, cu y cuando vayamos a Cobeña ya vais a flipar. Ya lo enseñamos aquí el otro día cómo es el, 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 el polideportivo ese. Ahí vamos a ser sí. el, el doble de los de hoy. Tal Así cual. Y se quejan, que no sé por qué, del campo de mensajero. Por Twitter lo he leído de hoy, del de, 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 de bajo no sé si es o no sé quién ha jugado hoy allí Hoy ha jugado el Ursaria. Usuaria, el el Ursaria, pero, o sea, no sé si se ha quejado gente del Ursaria, apaga y vámonos O sea, pues o sea a, apago la pizarra y me voy a dormir, o sea, vamos, lo que faltaba ya pues Por Twitter lo he visto, digo, pero vamos a ver, cuando he visto el Ursharia digo, pero si, juegas un tipo peor en fin, es lo que tiene el esto, esto, es, esto es, como tercera división, pero, pero un poco mejor. Yo, lo y... que no he entendido yo ha sido que no juegue titular Javier Ablanque. Sí, eso lo, lo estamos comentando justo al principio, que no, ah. que no estabais eh, en ultra ni tú, nos ha sorprendido un poco un poco bastante, la verdad. Eh, yo no sé, claro, estamos pensando, no sé si se Blanque con Onega ha llegado incluso a salir algún partido de suplente. Eh, así, así, en un partido que Segovia. importante, sabes, no de estos que a lo mejor ya tiene la liga resuelta. En Segovia. Eh, en Segovia fue, ¿no? Y bueno, y sabemos por lo que fue. Entonces, las suplencias de Blanque, no sé, imagino que esto, al ser la primera jornada y tal, yo entiendo que un gasto de probaturas, pero la verdad es que sorprende, ¿no? Y, y más viendo lo que hemos visto, ¿no? El, 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 la desconexión. Eh, el equipo cómo ha salido el equipo en la primera parte para vosotros eh, bueno no creo que quepa alguna duda blanque deberá ser titular no a mí richie a blanque son los, los dos que tienen que ser de atrás titulares y a los santiago y si juega de tres a mí a ver ese chat qué sensaciones los resto, traído? chicos ¿Papido? Yo me ha sorprendido, por ejemplo, que hayas fichado un lateral derecho y confíes más en una persona que no juega como posición como posición fija en ese lateral antes que el lateral que se supone que va a ser el suplente de Stevens. Realmente, o sea, bueno, es que es, lo que es lo que estamos viendo. Al final estamos viendo a ver el sistema de, de tres centrales eh, cinco, bueno tres centrocampistas, dos extremos y, y un delantero. Eh, si bien no son tres centrales al uso, no son dos centrales y Sergi que también cierra eh, y, y sube uh, en, en ataque, así que pues, al final no sé. De, desde luego yo Darío, pues sí, claro, en el centro del campo pues en su posición le veo mejor, pero yo en el lateral es que por allí ha sido ha sido un coladero, sinceramente yo no sé yo no lo veo no sé si no hay otra solución o este chico que hemos fichado eh, rojas no no da el nivel porque en, en pretemporada realmente tampoco lo hemos visto tanto no eh, y al final entiendo yo imagino que a este chico le costará adaptarse bastante sí que verdad al, al juego de onega que seguramente no haya jugado así eh, nunca a lo mejor lo que el, cha eh, bueno, el, cha el chaval pues es un chaval creo no es un chaval. Vamos, es lo que yo creo que puede pasar: que está acostumbrado a jugar el lateral y Onega busca más que el lateral sea también otro medio centro. Con lo cual, mm. esa adaptación a lo mejor no la ha llegado aún. O sea, que el, la confianza esa en uno aún no la tiene. Entonces, también. Vamos, yo lo lo he entendido. Mira, lo, yo lo, lo que dice Achuelo dice: ¿Qué piensa la Roja si no juega ahí con Stevens lesionado, cuándo va a jugar? Está claro. Eso es así. Está claro pero que le puede costar estarse en medio centro, pero no es normal que un medio centro Yo... juegue de lateral, porque es que, como dices tú, así un coladero. Mm. Y cada balón largo de portero que iba allí, pues lo llevan ellos, es que es normal. Mm. Eh, lo de, lo, al, luego al final, a ver, con lo de quedarse fuera de la convocatoria, eh, también hay que cogerlo con pinzas, o sea, quedarse fuera de una convocatoria eh, no quiere decir que el, que el míster pierda la confianza, porque al final... Siempre vas a tener que hacer un. Bueno, esta jornada que, que tenemos a Sergio Marcos lesionado, a Pineda eh, con la selección y tal, solo podías hacer eh, dos descartes, si no me equivoco, o uno. Uno que ha sido Álvaro Santiago. Así que eh, yo al final tampoco lo tomaría. Al final, a, a algunos partidos nos van a sorprender a algunos jugadores, como ya pasó el año pasado, que se queden fuera de, que se queden fuera de convocatorias. Eh... Pero para mí, Álvaro Santiago, por ejemplo, es. De lo, de lo que tenemos, que mejor saca, por así decirlo, junto a Richie el balón. Ahí, yo le veo seguro. Cuando saca el balón de atrás, que, pa, que parece que se van a quitar. No, yo lo veo más seguro y de lo mejor centrales que tenemos ahora mismo. Y le deja fuera. A aprovechando que Groot me ha recordado los emoticonos, he subido un emoticono nuevo a Opa Depor. Así ¿Sí? que si os suscribís, lo podéis usar. Recordad, si tenéis, si tenéis Twitch Prime, os podéis suscribir de forma gratuita. Y nos ayudáis un montón. Como dirían algunos, gratuitamente gratis. Gratuitamente gratis, así es. Uh, los tres atrás, vamos a leer un poco el chat, que está más activo ahora. Ve eh, mucho interés en jugar con tres defensas. Álvaro Santiago otra vez fuera de la convocatoria. Eh, los tres atrás no nos va a valer en todos los partidos. Con Darío ahí en ataque no se nota, pero a la hora de defender no se entendía bien en algunas con Gerard fueron a por el mismo balón varias veces, eh, pero fue con sí bueno claro fue con Gerard, sí cierto sí de pero hecho los, de hecho no sé si os acordáis eh, en, la... Sí, en, en la primera parte al final de la primera parte un balón que van los dos a, a cabecearlo para despejarlo no se no se entiende ni le ponen el balón franco al, a, al extremo de la darbe que entra solo por banda o sea... Eh, claro, es que son fallos bastante, son peli bastante peligrosos y, y, de, y de falta de entendimiento. Uno iba a poner a los que mejor hayan entrenado entre semanas, no se casa con nadie. En la primera convocatoria contra SS también se quedó fuera, entiendo que Álvaro Santiago. Eh, bueno, hay, también ten tenemos que tener en cuenta que en, en este mes de septiembre y octubre vamos a ver a jugar a todos, porque recordad que si, pasa si mínimo un partido de Copa Federación vamos a jugar. Y vamos a jugar entre semanas, así que. Van a haber rotaciones seguro y van a jugar todos, así que. Encima del también es entre semanas, así que. Efectiva... Claro, efectivamente. El partido del es entre semanas. O sea, es cierto, no me acordaba. Van a ser dos partidos mínimo entre semanas. Así que. Así que esperemos ver a todos y que. Y que. Y que haya fondo de armario. También es importante. Porque hoy. Eh... No sé, no me quedaba muy... No me he quedado muy, muy convencido de los revulsivos que podíamos sacar, eh, sinceramente. Así que... que. Sí que no sé, ¿es cuándo es el sorteo de la Copa esta? El sorteo va a ser. Eh, los últimos partidos, bueno, se tienen que jugar esta este fin de semana. Yo creo que tiene que ser este viernes o. o, o ya. O sea, es que no, no queda de otra, porque el 20. No, perdón, era el 27, ¿verdad? La primera jornada. Pues eh, en esta semana, durante esta semana, miércoles y jueves, me, lo, estado, lo estuve viendo un poco el otro día. Eh, van a jugar las últimas eliminatorias regionales, los equipos de diversas eh, federaciones. Y, y lo comentaremos. Si no, bueno, en esta pizarra no, pero ya para la siguiente me lo puedo apuntar. Y podemos comentar los rivales que vamos a tener en la, en la Copa Federación. Importante, porque si pasamos ronda, no hace falta ni ganarla, con pasar a semifinales nos ganamos el pase a la Copa del Rey, muy importante para Caja y muy importante, eh, más importante que el año pasado si cabe, porque nos va, la primera, ¿no? sí, nos va a tocar un primera sí o sí en la primera ronda en casa claro. y, y puede ser de los de los gordos, porque los, los que van primero en la en, la, mmm, en, en los bombos de, del, de, de, del del sorteo son los de Copa Federación, así que tiene pinta de que si, si entramos en este homo nos puede tocar un pez gordo, así que lo celebraríamos con bastante fusividad, seguramente. Pineda está disponible ya esta semana o sigue con la selección. Esta semana ya tiene que estar disponible. Ma mañana juega. Mañana sí, mañana es el último jugar un lunes, macho. Claro, o sea, estará disponible. Lo que no sé, pero claro, vendrá viene de viaje desde. Desde, desde el otro continente, no sé yo. Jueves. El jueves o así. Claro, estaba pero el viaje. Que Miércoles. Que podría... No va a entrar. Sí. Yo creo. Y bueno, bueno, no sé. Estuve viendo el partido de. Jugaron el. el 8 puede ser. El viernes, me suena. Y no y creo que no llegó a jugar. Me debía hasta el minuto 60, pero diría que no jugó. Así que. así que nada con llegar a semis eran 12K. ¿En serio? Increíble. Pues... Pues bien. Nos interesa deportiva y económicamente, así que... A jugar y a ganar. De hecho, de hecho un ejemplo, Alvarejo, fue el sí. Arenteiro, que fue el, el último ganador Ostia. del torneo. Eh, se, meto, se metió en semifinales y le tocó el Atlético de Madrid. Así es. Es que... Cuidado como, o sea, como, como pasemos ronda y venga un, un Atlético de Madrid. ¿Qué, ¿Qué equipos juega la Supercopa este año? El Atlético sea, juega la Supercopa. Atleti, Barça. No, sí, Atleti. No, o sí, sea, Madrid. Atleti Barad, ya a Todos a la vez, ¿no? Porque al final no me he enterado. ¿Cuántos? Madrid, Barça. O sea, Astuna y Atleti. Y Atleti. O sea. Tenemos. Claro, están los tres peces gordos, pero luego tenemos Valencia, Betis, Sevilla. Sí, no. Eh, se ha metido ahí los asunos a la supercopa que bueno no es no es de los más gordos que te puede tocar así que Así que si toca el Betis no hay pizarra, ¿vale chicos? Y no voy al campo de fútbol. Es un cobarde. Ésta. Yo soy claro. el Primero vamos a pasar de, de ronda y, y luego a soñar. La verdad Y ojalá toque en casa, por Dios. Ojalá. Ojalá va a tocar en casa sí o sí, yo. No dice la Federación. Así es. Eso, eso es a sorteo, ¿no? No. Teoría? Negativo. La Copa Federación, ¿No? sí. No, sí, la Copa Federación. Ah, sí. ah vale, hay... perdón. Sí, no Crea que, esta que estamos hablando de Copa de Rey. Sí, sí, claro, Copa claro, Federaciones claro. según salga el primero en el bombo. Que ahí jugaríamos todos no, en no, casa seguidos no. Primero eso, luego ya. Hmm. El, el año pasado le tocó al Alcalá de Henares jugar contra el Paderías Pulido. ¿no? Ya ves. Y mamaron en penaltis. Estaba Manolo. Vaya... Vaya papelón, tío. Tener que, que irte ahí a jugar. Mira, eh, os voy a poner... Uh, a ver... Los equipos que hay a día de hoy. Esto es... Ah, no. A ver. 2023. Sí, esta es. Os voy a poner aquí... Cómo está ahora mismo el... Los equipos que podrían tocar. Como veis... Aquí en la rama de Segunda Federación tenemos... Eh, bueno, yo entiendo, la verdad es que el sorteo de Copa Federación no sé cómo es, no sé si nos tiene que tocar por ser de segunda ref uno de fases autonómicas. Podría tocar el Talavera, eh, sería rival a evitar seguramente. Y eh. Por proximidad, pues espérate, es que no sé. mm. es que creo recordar que era por proximidad. Sí, era por, sí pero claro, por proximidad, nosotros al estar en, en Guadalajara, el año pasado lo que hicieron es que los de Madrid, eh, claro, por eso le tocó el Alcalá irse a, a Canarias a jugar un, un miércoles o un jueves. Eh, nos podría tocar, entiendo que si vamos al, al grupo de, de Madrid, de, 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 los, de los de Madrid, el Lanzarote y el Gran Tarajal, que no sé de dónde es, la verdad. Oh. ¿De Fuerteventura? Hostia, chaval. Oh. Me muero. Alvarejo, ¿o también te puede tocar el Numancia? Eh, claro, de aquí de, de fases autonómicas, como veis, hay equipos el radar, que cuidado. El, el abarbe otra vez, hostia, madre mía. Sí, por favor, pero aquí. Torre del Mar, Buena Playa, Puente Genil está muy cerca de mi pueblo, tío. Córdoba, ¿no? De, de Cabra, sí, está muy cerca. Famoso por el balón, creo, Puente Genil. Sí. sí, me quiere sonar que sí. El Ciudad de Murcia, Villafranca, esto es Extremadura, Egea. Y como veis faltan pues el de Asturias, País Vasco, Cataluña, Baleares, el de Navarra, La Rioja y Ceuta Melilla. Así que por cierto, los de Ceuta Melilla si no recuerdo suelen ser equipos bastante malos, así que se puede dar un resultado increíble. ¿No sé si os acordáis? El Marbella jugó contra ellos. El mar... contra qué, qué, ¿cómo se llamaba el equipo, macho? No acuerdo, pero le metió goleada, creo. Sí, sí, le, le metió como 10 a 0 así, fue una locura. Eh, a ver, voy a cambiar esto, que me estoy haciendo un lío. Y pues eso, esos son los equipos que nos podrían tocar en la, en la Copa Federación. Um, pues eh, nada, no sé si nos queda algo por comentar el partido, chicos, pero a lo mejor podemos eh, arrancar con eh, la porra, la, la clasificación, dar la primera clasificación de la porra. De este partido, porque esta vez ha sido un poco especial, eh, porque no hicimos programa la semana pasada. Bueno, sí lo hicimos, pero se nos olvidó. A mí se me olvidó eh, hacerlo. Así que preguntamos por Twitter vuestro usuario de, de Twitch, más que nada para, para tener un, un control de los nombres y que no haya una misma persona con dos nombres. Y el resultado para el partido de la Darbe Y hay. Eh, tenemos que dar un ganador hoy. Hay una persona que ha acertado. Eh, eh, y, y también y me ha acordado que es que yo no puse resultado, así que no he participado. <laughs> o sea, es que, madre mía, yo no sé dónde tengo la cabeza. Nos llegaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porras. Y el ganador, no sé si sigue por aquí, porque lo he visto antes, es ni más ni menos que JA, eh, que quiere su jamón. Eh, te podemos dar, bueno, te puedo comprar el, el de un euro de, de la gasolinera si quieres. Te <laughs> ¿Sí, si podemos regalar eso. <laughs> Yo esto, te doy una tira de chocolate. Una tira de chocolate te podemos dar. Pata negra, a ver, jamón, tiene que ser pata negra. Pata <laughs> negra. Eh, bueno, iba a decir algo, pero <risa> bueno. <risa> uh, Manolo, te quedaste muy cerca, uno, dos. Grut 0-2, eh, la verdad o sea, hay mucha gente que ha acertado los goles del Depor, ha dio eh, J.A., Manolo el Grut y Rubén Sobrino también 1-2-3-4 eh, que han acertado el resultado del Depor eh, pero nada eh, eh, los goles de la Darbe pues no, Manolo 1-2, Grut 0-2 dijo eh, eh, Toputa Mere de Twitter puso 2-3, se quedó cerca ¿Qué? también Caco ¿Qué? rocker ¿Quién? Yo decía en la segunda parte, que cero goles de la Darby y dos del Deportivo. Ah, vale, entonces te, te pongo también. <laughs> eh, Caco puso también 2-3, además ponía. Eh, en, en el tweet ponía eh, el último gol en el descuento. O sea, se sí quedó a nada, la verdad, también. Casi, casi. Hasta a punto. Davidillo 0-1, Yoso 1-3 y, y, eso, y eso fue todo. Así que, así que bueno, pues JA eh, es líder en solitario y tan en solitario del. Eh, ¿Cómo le podemos llamar? Le, tenemos que poner un nombre genioso. La... Había pensado en la de porra, pero eso ya lo usó el depor en, en, en el año de Achari. Así ¿Y, que... ¿Y si le damos a nuestro gran Pirri él, también la porra de. Eh, ¿Algún nombre así con él? ¿Con amigo? La Pirri Porra. Eh, no sé, la, la porra. Le he puesto de nombre la, la, la provisional la, la, la porra de la pizarra, pero. Hay que darle una vuelta. Hay que Tenemos que pensarlo, ¿Qué? pero ¿Qué? bueno. Podemos garantizar que esta competición no está nada adulterada, y, y, y tenemos unos jueces, que soy yo, eh, que va a controlarlo todo y no va a hacer ningún tipo de, de ilegalidad. <laughs> la porrarra. Puf. Eh, me ha ahogado al decir la palabra, la verdad. Pero. Pero gracias por la sugerencia, Ana. <laughs> no, por favor. <laughs> o sea, eh, esta palabra, mañana, en el desfile de peñas, si la haces decir a ciertas personas. No la van a saber pronunciar. Eh, incluso ella misma. <laughs> incluso hoy. <laughs> eh, Habrá que elegir MVP también. <laughs> sí, eh, cierto, hay que elegir MVP, pero eh, antes vamos a decir la porra para el partido del, del próximo domingo. Y luego vamos con el MVP del, eh, de hoy. Ver, la pi la pirriporra, yo lo veo bien, tío. La pirriporra. Me sí. parece bien. Eh, Alberto, titulares de hoy? ¿O no tenéis? ¿Cómo? Eh, mira, chaval, mira, te voy a decir, me he conectado a las 10 de la noche, va a empezar la tormenta. Vengo de verme, de improvisar y de repente bajarme en cuadernillos en el autobús y, y, decir, y, tú, sí. y verme a, al Deportivo Femenino sí. B. Estoy... Estoy. Ahora yo para pensar un titular, machote. El tío sería un viaje loco, un viaje loco a Madrid. O sea, eh, eh, es que estamos dando el titular a, a los 54 minutos de, de, de stream. Esto es una organización lamentable. Yo no, ferias, no, yo, no. yo no consumo más esta mierda de programa. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Bueno, eh, yo digo, no hay que, que des perderla. Desvariamos. Inauguramos la pirriporra. Mira, además, lo voy a poner aquí. A ver. Mi titular es, no hay que perder la luz. Qué bonito. No sé ¿a, a qué te refieres con eso. <laughs> pues que hay que creer. Y cuando crees en algo, lo consigues. Y el Depor ha creído y hemos conseguido arañar un punto. Entonces no hay que perder la luz. Te lo compro. Mi titular es, eh, casi mamamos, pero no. <laughs> no tengo la cabeza ya eh, para, para pensar. Tío. El, el Depor sabe levantarse. <laughs> eh, bueno. Eh, la Piriporra, chicos, inauguramos inauguramos. nombre, me gusta el nombre, eh, la verdad, me mola sí. eh, La Piriporra, dejéis, dejéis, dejad <laughs> vuestros, vuestras predicciones para el próximo partido contra el Club Deportivo Badajoz Un Club Deportivo Badajoz, que es así como a modo un poco de previa, eh, no ha ganado ni un partido, o sea, y hoy le, le ha remontado el, el, ¿quién ha sido?, el, el, no, ese ha sido el Numancia, perdón. El, el, el Badajoz perdió el, en el paso contra nuestros colegas del Atlético Paso. Los dos eh, transatlánticos de momento eh, ni están, eh, se les espera, pero de momento no están. Primeros resultados que están llegando, así que aprovecho a vosotros, mis pizarristas queridos, a preguntaros eh, la porra para el próximo partido. Que empiece el que menos miedo tenga. 1-4. Ahí está. Hat-trick de ¿no? Morcillo. Como siempre. Vale. 2-1. Hat-trick Morcillo. Yoso. 2-1, <laughs> gana el Badajoz. Correcto. Gana el Badajoz. ¿Qué tienes que decir a eso, Manolo? Pues es que es de tiempo, digo yo. Venga. La caída de rayos. Totalmente. Bene. 1-3. Grut. 0-1. Yo digo 1-2. Y en el chat de momento veo 0-3 de Ana. A Cholo 1-1. Javi y su típico 0-6. Javi puso. <laughs> no sé si lo íbamos a comentar, pero yo, yo, me parto, yo me parto de risa con Javi porque se tiró. Todos los programas de la pizarra en los que estuvo diciendo 06. ¿Sabéis cuál es uno de los que no dijo 06? Correcto. <laughs> así, que, así que nada, el Javier va a decir 06 hasta que vuelva a ocurrir un 06. Eh, Monje 1-2. El Superman morado dice 1-3. Es yo, yo, yo muy fácil la derrota, pero que... El... Un gigante herido es más peligroso que un gigante que... Viene... Si hubiera venido a ganar, hubiera hecho victoria, pero... Un gigante herido, cuidado. Gigantes somos cuidado. nosotros, Galloso. No tiene... no, ¿Quién no, crees no, si no por nombre... ¿Qué nombre? Okay. No tiene nada, Alba, no. ¿De dónde viene? Alvarito... Alvarito1407, Albarico... ¿eres Álvaro Almazán? No sé si era tu nombre o... ¿O ¿Qué? Rubens 02 y doble, y doble de morcillo. Eh, eh, nota, disclaimer de, de la pirriporra. Podéis decir eh, quién marca los goles, pero no los vamos a, a tener en cuenta. No, otro Álvaro. Ah, pues, pues bienvenido. No te, no te conocía. Así que. Así que eso. Hay que vivir sin miedo. Ir eh, rápido, chicos, eh, a, a poner vuestras porras, quien no lo haya puesto aún. Porque ahora os voy a preguntar y además. Eh, voy a hacerlo también por el chat. Y mira, mira Guadamajara, MVP yo que está en una terraza en la playa y el personal diciendo que escuchas imbécil. Eh, por favor, pon si tienes una altavoz a mano, ponlo que vamos a decir unas cuantas cosas. Porque todo ha ganado un campeonato de golf, el campeón este. Es en orab... eh, verdad, enhorabuena, enhorabuena a Aguaca eh, campeón de golf de la Alcarria con dos huevos. Tiene que ir vestido el por mejor, a lo que ganas. Dile Hernán dile, que, que te patrocine, eres el, el representante del golf. Eh, os pregunto: esto el, el MVP vamos a dividirlo un poco en, en dos fases. Vamos a decir, o, y voy a preguntar al chat que diga su favorito y a vosotros también. El que vea, los dos que yo vea con más eh, menciones, vamos a poner una votación en el chat. Y que el chat decida entre los dos. Así que el chat os podéis podéis ir diciendo vuestro MVP y vosotros os pregunto os pregunto a vosotros. Para vosotros, ¿cuál ha sido el MVP del partido? El mío Iván Anclares. Moreno. Grut Iván Moreno. Joson Anclares. Moreno. Nanclares... Benen Anclares y Manolo Iván Moreno. Es que está muy bien también Anclares, pero. Yo, yo se lo doy a, a Anclares también. Yo creo que además. Para mí, es... ha, sido, a mí, a mí ha sido la clave. Hmm. Sido Iván Moreno, Anclares, la señora me del padre. Vale, eh, van a haber tres. No, no van a haber tres porque me lo vais a trolear, pero vamos, me dan ganas de ponerlo. <laughs> Gana seguro. <laughs> Me voy a poner tres porque gana la señora del paddle y, y no tengo subtítulos, así que no la voy a mencionar. <laughs> Ay, madre mía. Vamos a ver cómo hacía lo de la encuesta. Aquí está: MVP. A Morcillo, ¿eh? Sí, nadie ha dicho morcillo, sí. Es un muy buen partido también. Sobre todo sobre todo que se ha estado peleando ahí con los centrales, verdad? Eso sí. siempre, tío, siempre. Y, y es eso. que es algo, algo que no se no se puede negar nunca. Puede dejarlo. Ahí. De hecho, el penalti ese que no han pitado viene de eso, de estar peleando y hmm. no el chaval. Ya terminó bien la temporada pasada y, y ya ha empezado mojando y, y Ahí tenéis, eh, ya tenéis la encuesta, podéis votar todos, incluidos vosotros, chicos pizarristas. Yo me quedo con Nanclares y voy a apuntar a, a David David Corral, entiendo que es, que no había notado su Uy. porra 2-3. Iván Moreno. Yo me en Nanclares porque al equipo le he notado desde que entró el campo en la segunda parte un cambio para bien, un cambio diferencial. Y por eso para mí es MVP. Así es. Yo, sí, y además para mí, porque yo, yo sinceramente de Nanclares yo... Eh, le he criticado mmm, bastante porque no me gustó demasiado el año pasado y creo que lo dijimos en nuestro en la macroencuesta que hicimos en la pizarra morada a finales de la temporada pasada y para mí sorpresa no sorpresa porque ha tenido también sus partidos buenos pero me alegra ver que ya desde el primer partido está ahí con, eh, con, con esa garra que le caracteriza y, y, y saliendo las saliendo a morder que son los jugadores que a mí me molan así que la anterior temporada ya ha empezado bien. ¿está? Y que juega donde le pongas, tío. Porque juega en sitios distintos y siempre cumple. Así es. Eso, eso te iba a decir, que yo de esta temporada es mi apuesta. En plan... Va ganando 7 ah, ah, a 6, eh, perdón, el group, Nanclare se moreno, quedan muy pocos segundos, Que no lo haya votado, que vote ya o calle para siempre. Yo quizás es lo que te digo, es el jugador en el que deposito toda mi confianza este año. Pues porque ya te dejó un final de temporada muy bueno y... y es que es lo que ha comentado, no sé si tú o Bene. 7-7 hay empate 50%, por ciento. perdón, perdón, Ruth. Se va a acabar. Da igual. da igual. en la posición en la que le pongas que siempre cumple. Y, ¿Y ahora qué hacemos? Se lo damos a los dos, a mí me la pela. A, a los, los dos, dos. los dos. Lo merecen los pues, dos, Pues. Pues alguien empate. ¿Alguien empate? Bueno. Los dos. Técnico, empate técnico. Empate entre Anclares y Iván Moreno, así que le damos el MVP MVP compartido, porque no voy a hacer otra encuesta. La <laughs> o sea, encuesta hasta, hasta, hasta desempatar no voy a hacer. Así que me guardo la imagen y luego lo ponemos en, en Twitter. Eh, creo que ya está. Lo tenemos todo, todo hecho en cuanto a los jueguitos estos que hacemos. Voy a preguntar una cosa. ¿Quién creéis que va a ganar la pirriporra? O sea, a principio, tío. Ya. Por eso. De esta semana, ¿no? ¿De, nos de nosotros o en general? De verdad, yo ni de coña esta semana. <ríe> <ríe> yo no yo tengo muy claro quién va a ganar y es Javi. O sea, con sus predicciones, raro, ser raro sería que no ganase. Javi <laughs> bueno, hubiera ganado, ¿no? ¿Eh? Que me no había pasado con el 06 y hubiera impactado con los primeros. Así es, sí, pero, pero no, pero no. Es que no estuvo. Te digo, es que, es no, que, hay que no, no solo hay que saber jugar, no solo hay que saber la estrategia, hay que saber estar en el momento. Hay que, hay que saber estar en el sitio en el momento oportuno. Y, si es que... y, y si no, que se lo digan a, a, a Fernando Alonso. <laughs> eh, un, saludo, un saludo también al, al chaval que va con la camiseta de Aston Martin en el metro y se estaba dando tremendo lote con la muchacha. Enhorabuena, chaval. <laughs> increíble. O sea, yo el día de hoy, bueno, me lo he pasado, increíble. Así que. Día top. Día top. Yo sea, todo pero... Día top. pero bueno, esto, esto es lo que hay. Esto es el deporte chavales. Los jugadores se cansan en el campo y nosotros se la grada. Esto es así. Bueno, y esta salida no va a ser la mejor este año. Ojalá pueda ir a la palma, tío. Por es que yo solo pienso en eso ya. Arroba si, no pasado, si no fui el año pasado y este año, si me respeta la oposición que tengo, vamos. Eh... No me lo pienso, Pirri porra de quien gana. <laughs> Qué cabrón. Eh, pues nada, chicos, si os voy a dejar unos últimos momentos si queréis decir algo más respecto al partido, respecto de tal, pero. Creo que podemos dar por finalizada la edición número 20 de la de la pizarra morada. Si no tenéis nada que decir. Yo quería decir que para los Antiónegas hoy ha declarado que se ha equivocado en la primera parte y que es error suyo y la vamos la remontada no el empate es, es trabajo de los jugadores y punto. Eso, sí, eso, me... eso eso ahora que ha dicho Manuel, eso es lo que también me ha llamado la atención digo. Eso es un cambio que he visto en Onega de gole. Es que eso. Yo no necesito un partido perfecto. Pues que evidentemente se puede equivocar, pero que lo asuma como lo ha asumido hoy. O sea, po. Venga, otro para el barco. A puta, ¿Ah? ¿no? Así es. Ah. El barco por aquí con todo... el líder 0 la pues hay otro por ahí. Yo, el, el barco con el 2-0 lo he visto. Joder, macho. Ya a las primeras de cambio. Si meten el 2-3, estáis todos en el barco. Que está a punto. <laughs> eso. Que dé paciencia. Eh, así es, como, dije, como dice Monje, domingo a las 5, nuevo vivero. Eh, para la semana que viene ya volveremos al horario habitual de la pizarra, que son los lunes a las 10. Eh, hoy lo hemos hecho domingo por bueno, por lo que os he comentado al principio. Mañana es el desfile de peñas, la mayoría no va a estar disponible y los que estén seguramente estén bastante afectados. Así que mejor hacerlo hoy. Yo espero ya la próxima. <laughs> El objetivo es sobrevivir a esta semana. Hay gente Pero que, que, que esta semana va a tener sus dificultades para, eh, para sobrevivir. Estoy suando de pensarlo. El barco de descanso está en la UCI. Habéis hablado sobre la portería. Sí, hemos hablado al principio y yo no veo un problema en la portería, sinceramente. O sea, los, do, los goles que nos meten y además Alex Herrero ya ha salvado algunas. O sea que lo, lo, los dos goles que hemos visto hoy han sido fallo. De los 11 jugadores que no han salido como deberían de haber salido de, de Vestuarios. Fragilidad defensiva y poca intensidad. Así que. Así que, eso. Poco más, chicos. Muchas gracias por, por estar. La próxima semana os esperamos el lunes a las 10. En vuestro canal de Twitch de Confianza. El único inigualable, la pizarra morada. Eh, y, y nada más. Eh, un saludo, chicos. Gracias al chat. Y nos veremos el próximo lunes. Muy bien. Un saludo, un saludo y va a Padepor. Chao, chao, Oye, chao. Sí, y, a y viva Onega. Y viva la fiesta de Guadalajara.